Para que se calmen un poco, viejo. El Guri metió la pelota, el Guri. ¡Pata! Ovviamente gli operatori di mercato si sono scatenati sulla possibilità di vedere Andreussi, dato qui il pallone in verticale, il sinistro, e gol dell'Argentina, va avanti con Ibáñez dopo 6 minuti di gioco. Infatti Ibáñez chiede, viene Batasini, il Guri, del pata attraverso, gol! Pressure, Henit with the header away. Well, this is neat play, this is Driussi. Chance for Ibáñez, oh, it's a lovely little flick from Ibáñez. And the back heel puts Argentina back in front. Viene el Guri, el remate al arco, el rebote, Ibáñez, el desvío. ¡Gol! Domina Goya, buena pelota en profundidad para Ibáñez, la levanta Ibáñez para adentro, espera López, domina Ibáñez, viene para López, le pegó Álvaro, cierra Reynoso, le queda Ibáñez, tiró gol. Driussi was always dangerous. He's got Leschuk up ahead of him. Ibáñez is steaming down that left hand side. Here he is. It's Joaquín Ibáñez. It's 1-0 Argentina. Terrific strike. 0-0 el partido. La chance para el mirante, la chance para la fragata. Va Ibáñez. ¡Ibáñez! ¡Gol! Se mete Ibáñez. Se espira Dátola. Estaba Río Nuevo. El centro se va cerrando. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ibáñez! La pelota en la cabeza. Deriva el disco central. Profundizaba en el toque. Le queda la pelota. Está el empate del mirante. ¡Gol! Again here now in the middle, he's got support from Leschuk and Astina, and Ibáñez has leveled up with a header. And the back. Acerca Carruega, Arias que la tira larga para el 7. Carruega con Talín, saca al centro, Carruega buscando la buena, pasa Molina, Ibáñez, gol. De los pocos equipos que están allá arriba que pudo conseguir la victoria, Jordán. Así es. Corre Ibáñez, está habilitado por arriba Ibáñez, de zurda Ibáñez, Chimeli el primero, Chimeli, oh. Ah, no se puede creer. Gran objetivo, meterse en los que van a pelear por Copa Argentina. Van a quedar 6 fechas, ¿no? Para la Exacto. finalización del campeonato, 18 puntos. Ibáñez, se viene otra vez el mirante, el rebote le queda a Ibáñez, se mete Pomelo, se mete Chimeli, centro para Pomelo. Claro si te gusta o no. Lo tiene Souto. Este es Souto. Entrega de primera Souto. Peluche, lo comieron. Ganaba muy bien ahora el jugador Vélez. La tiró en larga. Está habilitado. Pomelo está habilitado. Sí. Pomelo. La tira por arriba. Mira. ¿Qué hizo Pomelo? Pone muy bien el cuerpo. Chimeli. Le quedó largo el rebote. Igual la recupera Vega. Jugando por abajo. Ahora Ibáñez. Ibáñez la soltó muy bien para Vera. El que llega Guzmán. Viene Guzmán. La pide Vera. Estados Unidos. Y nosotros ya no, yo ya me estoy yendo tanto de edad que tengo que andar explicando quién era Alexis Lalas. Y por lo de que explicarlo, Battaglini. Battaglini que llega para el pata, Ibáñez, centro. ¡Pomelo! Con uno de sus asistentes, con Federico Volpe, el ex ayudante de Pepi Berce. Mira vos, Ibáñez, aguantame, viene el pata, Ibáñez, va hasta el fondo, Ibáñez, es buena esta, lindo centro para Battaglini, la bajó de espina Battaglini. Barquet. Enganchó Barquet para adentro y la va a perder Barquet. Buena presión de Almirante. Aquí está Ibáñez. Viene Ibáñez, señores. Viene Vera también a Nani. Ibáñez. Batallín Ibáñez. Hacia atrás Ramos. La tenía Miño. Miño jugando para Vélez. Ibáñez tocando de primera hora para Ramos. Ramos para Ibáñez. Es buena esta. Batallín viene por adentro. Ibáñez que va. Ibáñez. Le queda la pelota a Vera. A ver qué. Se viene el 8 en el mano a mano con Calelo. Juega el balón cortito para que vaya a buscar la Varela. Varela que va tocando otra vez con Santiago Vera. Le quiere pegar al arco. ¡Vera! Tapó. Tapó bien Saracho tirando el balón afuera. Otra vez lo llamaron a participar al arquero. De juego. Otra vez el centro. Ahora sí un poco más abierto. Martínez con los puños. Ahora Almirante emprende la marcha y empieza a correr. Empieza a moverse con Diego, con García. Abierto. Uno, dos. Se acerca el cuarto jugador. Sigue Almirante. El remate. ¡Palo!
tremenda. Quizá está en territorio celeste. García, el centro. Corte a tiempo, el remate. Olivera se queda en dos tiempos. Cerrando la fecha 28 de la Primera Nacional. Muy temprano en Tucumán. San Martín le ganó 3-1 a Gimnasia. Se viene Ibáñez. Pomelo por derecha. Ibáñez, Pomelo para empatarlo. Este juega bien García. Lo saca a pasear a el perro Prediger. Va al Guri, se frena ahora. Mete la pausa. Muy bien el Guri, señores. Va por adentro Chimeli. Va por adentro Batacini. Ibáñez va. La suelta para Batacini. Casi. Ramos. Y el pelotazo buscando a Ibáñez. Ya en el área está García, falta sobre Ibáñez, la infracción fue de Montero. Con dos semanas de diferencia, ¿hay algún otro equipo que le ha ocurrido algo igual? Qué difícil. Ahora lo repito. Aquí ataca Jiménez, suelta el balón para Joaquín Ibáñez. Corre el número 11, se viene Ibáñez ante la marca de Carrizo, siempre Ibáñez con el balón. La hizo muy bien para Jiménez que quiso auto... González, que se equivoca, estaba... ¡Ay, Ibáñez no la pudo enganchar porque si no se iba! Tapia, Alessandroni, la pierde Alessandroni, se viene Ibáñez, gira hacia el medio, va al piso Narese y había falta antes, viene el juez. La recupera sin falta Varela, la va sacando de media vuelta Varela, el anticipo defensivo era de Padilla, lucha Padilla, pelea Padilla y atención que se viene el Gurí. César hace rebotar la pelota en Dátola. Mira dónde presiona Dátola. Viene para César, le va a pegar. No, enganchó, no se animó. Le quiso dejar de taco, la perdió con Varela ahora. Al medio viene para Ibáñez. Iba habilitado el Pomelo, habilitado a Maffini. Se viene Vera. Almirante buscando. ¿No? Tendría que usar la 6, ¿no? Claro. Ibáñez, si la cambia del otro lado, libre Guzmán. Ya lo vio Ibáñez. Viene para Guzmán, la baja Guzmán. Para Ramos. La tiene Ramos, el envío largo de Ramos. Toca de primera Pomelo para el Pata, no llega ahora, recupera la pelota a Chicago, va, Cosera, va perdiendo ahora, recupera el balón el Pata, viene Ibáñez, enganchó para adentro, quiere ver, va el Pomelo, se frena, juega para atrás, aparece Guri, quiere Mater, el envío para Chávez. Se viene Solari, va Solari, ya completamos, Solari, la metió para adentro Solari, viene Bizanz, nada dice el árbitro, la metieron para Chávez, va habilitado Chávez, atención. Libre. Alarcón, a ver qué hace. Alarcón se frena ahora, la metió para Blondel. Y otra vez recupera la pelota. Chimeli va. Jugó mal López. Viene el Gurí. Le entrega el Gurí. Vega, Ibáñez. Tiene que dar la vuelta. La levantó Ibáñez para Chimeli. Va Chimeli. A ver qué hace. Viene Chimeli, en el pie a pie. Pasó muy bien Chimeli. La producción con Sábana. Con Cadarián. Con Larre, que lo hemos nacionalizado esta semana. Ibáñez, viene para Pomelo. Y atención, libre Chávez del otro.